No es todo el tiempo van a estar pagando 300 pesos. Pero fíjese, la señora está vendiendo el viaje en 1.995 pesos. ¿Sí? No es posible que las empresas o los particulares lo vendan en 1.300 y pagan sus 300 pesos de cuota por el viaje. Y la señora no.